Buenos días a todos. Bien, vamos a esperar que siga ingresando gente y en breve largamos con la ponencia. Muchas gracias. Leyendo los mensajitos ahí. Bueno, Romy, si te parece, vamos largando. Dale, vale. Seguro. Bueno, y después la gente que se sume irá escuchando. Bueno, de nuevo reitero, buenos días a todos, todas y todos. Estamos en esta segunda ponencia de la primera jornada del Congreso de Industrias Culturales. Le damos la bienvenida a Romina Bernardo, que va a estar con su ponencia titulada Empoderamiento y Autonomía
a través del Hazlo Tú Mismo. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, por una cuestión de orden, voy a solicitar que cuando ingresen, silencien y mantengan silenciados sus micrófonos, salvo que habilitemos una instancia de preguntas, que es una instancia que tenemos previsto hacia el final de la ponencia, pero dado el caso, se puede como ir preguntando sobre la marcha. Romina tiene ganas de escucharles, yo también tengo ganas de escucharles, así que vamos a hacer esto como un poco más, más dinámico, ¿no? Y que puedan ir preguntando en el medio. Bueno, antes de empezar, me gustaría presentarles a Romina Bernardo y contarles un poco de ella. Ella es técnica en artes multimediales por la UNA, Universidad Nacional de Arte. Es cantante, rapera, compositora y productora del proyecto solista de reggaetón y rap fusión Chocolate Remix. Bienvenida, Romina, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Vale, por la introducción, la presentación, la bienvenida. Hola a todos, gracias por estar acá. Me honra su presencia. Me encanta que se haya generado este espacio para poder compartir un poco esta experiencia. Bueno, como decía Viole, mi nombre es Romina Bernardo, pero mucha gente y mis afectos especialmente me dicen Choco. Yo sé que Choco en La Rioja le dicen a los perros, ¿no? Pero bueno, no, eso no es problema para mí. Ya saben que se me da muy bien lo del perreo, así que me pueden decir Choco, Choco está bien para mí. Vamos con ese apodo. Bueno, como bien también decía Vale, por ahí el proyecto por el que más me conocen es mi proyecto musical Chocolate Remix, que sí, es un proyecto de reggaetón y rap fusión, que tal vez de mis haceres a lo largo de la vida es uno de los que ha tenido más visibilidad. Entonces, normal que me conozcan por ese, pero sí voy a ampliar un poquito más contando acerca de mí. No quiero aburrir, pero sí me gustaría que más o menos tengan una noción de quién es este personaje que está acá hablándoles y un poco también saber de dónde vienen algunas de las reflexiones y opiniones que voy a estar compartiendo hoy, ¿no? Yo soy tucumana, viví ahí en Tucumán hasta los 18 años, hace unos 15, 16 años que vivo acá en Buenos Aires. Bueno, en mi paso por Tucumán hice ahí mismo la escuela primaria, secundaria, también tuve una formación musical en guitarra clásica en la Escuela Superior de Educación Artística de Tucumán. Después ya me vine acá a Buenos Aires, hice el intento en la carrera de imagen y sonido en la UBA, hasta que me di cuenta que la carrera no era lo que yo me imaginaba con el nombre y terminé descubriendo que lo que estaba buscando en verdad lo ofrecía la Universidad Nacional de Artes. Como bien decía Viole, yo hice la tecnicatura ahí en artes multimediales, me formé en esa universidad. Y menciono un poco mi formación académica, porque realmente digo, le debo mucho a mi formación académica, a profesores que se han encargado de formarme, pero también, sin la intención de hacer una comparación, ni mucho menos, también le debo mucho a todo lo que es la educación no formal, ¿no? Al aprendizaje autogestionado a través de otros medios, ¿no? Entonces, un poco para redondear más o menos lo que fue mi vida, mientras yo estudiaba en la facultad, un poco me fui rebuscando la vida con primero algunos trabajos más random, y después me empecé a ganar la vida haciendo webs, ¿no? Cuando fue el boom de las .com, ahí un amigo me enseñó un poco las bases de lo que era el diseño y la programación web, y todo lo demás lo aprendí en foros, blogs y digo, información que obtuve de gente a la que no les conozco la cara, pero que realmente digo, me han aportado muchísimo. Y después de eso trabajé 8 años en una multinacional de tecnología. Esto por ahí mucha gente no lo sabe. Trabajé como programadora, como analista de sistemas, como gerente de proyectos. Hasta que, bueno, en un momento me sentí que mi camino no iba por ahí, mandé todo al demonio.
y me dediqué a hacer reggaetón queer, que es lo que más estoy haciendo, digamos, en este último tiempo. Era un proyecto que yo ya venía, en el que ya venía trabajando, y bueno, me tiré por ese lado, ¿no? Bueno, eso como breve resumen. Un poco lo que yo les quería compartir hoy es, bueno, mucho de lo que yo he aprendido de lo que le llamaríamos la filosofía del do it yourself o el hazlo tú mismo, ¿no? Se habla mucho de los makers hoy, y la verdad es que yo creo que todos nosotros somos makers, y tenemos chance de gestionar nuestro aprendizaje de muchas maneras, a veces muchas más de las que nos imaginamos, ¿no? Cada vez más claro que el aprendizaje no pasa solamente por las aulas o por libros académicos, sino que hay muchas maneras y podemos aprender en muchos contextos de la vida. Bueno, a mí me tomó bastante tiempo concientizar esto, pero yo la verdad que mirando hacia atrás me di cuenta en un momento que siempre fui una maker, ¿no? Y como les decía, estoy segura que todos nosotros somos makers y lo expresamos en mayor o en menor medida. Y un poco lo que yo quería compartir hoy y el motivo por ahí de esta charla y de proponer este subject, digámosle así, era un poco avivar ese entusiasmo, esa llamita ahí, compartir un poco mi entusiasmo y mi pasión, y que por ahí yo creo que eso es muy contagioso. Y entonces un poco por ahí viene la mano. Y bueno, retomando con esto que decía, que yo me di cuenta que siempre fui maker, bueno, una prueba irrefutable que tengo de esto es, les voy a compartir mis chiches, es, a ver, ah, no, acá tengo la cámara, es este cassette, ¿no? Este es el cassette de mi primer banda, que fue una banda que tenía con mi hermano, duró entre que tuve 5 y 12 años más o menos la banda, hacíamos uno o dos temas por año más o menos, y todo era muy punk, escrito con, no sé si se llega a ver, pero sí, con máquina de escribir, bueno. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos, la verdad es que lo hacíamos porque nos apasionaba hacerlo. Como les decía, esta banda que tuve era más para la familia, ¿no? Era como una cosa medio nuestra. Empezó cuando yo tenía 5, usábamos guitarras, una batería de plástico que teníamos, era todo como de juguete, y las primeras canciones son más punk que el punk mismo, es cualquier cosa. Y después, bueno, a medida que va pasando el tiempo empiezan a aparecer instrumentos, empezamos a aprender, bueno, ya aparece una guitarra, después un teclado que nos habían prestado. Al último, ya los últimos temas, cuando teníamos, sí, 11, ya 12 años, me acuerdo, en esta época yo estaba loca con Ilia Kuriaki, entonces ya pintaba el rap, habían pasado todos los estilos musicales en esos 7 años. Y ya aparece, ya teníamos una computadora y mi hermano medio que ya empieza a manejar un poco lo que es la producción digital, el multipistas, y ya teníamos producción digital en este cassette en los últimos años. Los primeros temas, igual, los grabamos con, inventábamos maneras de hacer. Teníamos un radiograbador con doble casetera, una de las cuales grababa, la otra no. Entonces poníamos un cassette en un lado, grabábamos una guitarrita, agarrábamos ese cassette, lo poníamos en la otra casetera, en la casetera que grababa poníamos un cassette en blanco, le dábamos play a una de las caseteras, entonces empezaba a escuchar la guitarrita que acabábamos de grabar, y ahí grabábamos una voz, y así íbamos pasando de cassette a cassette, dando vuelta a los cassettes, y así hacíamos nuestro multipista casero, digamos. Así que bueno, eso para mí es prueba irrefutable de que siempre estuve en el camino de rebuscar
buscar la manera de hacer las cosas con los medios, que haya. Yo insisto, ¿no?, en esta idea de que todos somos makers, pero en mi perspectiva creo que hay grandes bloqueos culturales que impiden conectar a veces con esta noción humana tan básica, digamos, que es crear, es buscar soluciones a los problemas que tenemos, buscar maneras de mejorar nuestras vidas o hacer lo que tenemos ganas de hacer. Y como decía, bueno, hay bloqueos culturales, por ejemplo, un bloqueo muy obvio tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? O sea, como que yo creo que ahora cambiaron bastante las cosas, pero cuando yo era una niña era muy común, escuchar cosas como, bueno, no hagas esto, esto es de varón. A los varones les regalaban un mecano, jueguitos para armar, y a las mujeres, no sé, les regalaban una Barbie blanca, impoluta, destellante, que no se podía ni ensuciar. Bueno, ese tipo de cosas. Yo la verdad que tengo que decir que en ese sentido he sido muy, muy afortunada, ¿no? Mis papás, nunca me han mencionado ese tipo de limitaciones, afortunadamente, nunca me han dicho no puedes hacer esto porque esto es varón, o sea, no tengo ningún recuerdo nunca de haber vivido con esa limitación, entonces ahí andaba la Choco siempre haciendo las cosas que todo el mundo llamaba cosas de varón, ¿no? Mi bicicleta siempre estaba dada vuelta, las ruedas ahí, yo la sacaba, la desarmaba, la armaba, la limpiaba la cadena, la volvía a poner, bueno, siempre medio en eso, siempre me gustó mucho armar, desarmar cosas, y tuve otra suerte también que es que en mi casa todo lo que se rompía lo arreglaba mi papá. Entonces, bueno, tener la noción de que eso se puede hacer ya cambia un poco las cosas. A mí me encantaba jugar con las herramientas. Siempre andaba ahí, se rompía algo, estaba mi papá arreglando y andaba yo atrás ahí toda engrasada. O sea, en la que venga de ese tipo, la verdad que me gustaba, me hacía muy feliz. O sea, me acuerdo de una vuelta, no sé qué habré tenido yo, 8 años. Y bueno, mi papá se le da por poner un techo en una habitación, qué sé yo, y me dejó participar a mí de todo, de estar trepada en el techo ahí, poniendo unas maderas, unas chapas, todo. Para mí, o sea, yo los recuerdo es como una fantasía lo que recuerdo, era un momento de gloria máxima, sí, para mí, como que me dejen hacer todo ese tipo de cosas, realmente me conecto mucho con el hacer, o sea, como siento un vínculo muy natural con el hacer, siento que nada se antepuso a eso, afortunadamente. Pero sí escucho muchos relatos de amigues y mucho más de amigas que no vivieron esto de igual manera, ¿no? Como que muchas veces sintieron limitada su posibilidad de hacer tal o cual cosa, digo, por frases como, no, vos no puedes hacer esto, no, eso déjalo que lo hagan los varones, o digo, ese tipo de, realmente tienen, en una niña tiene un impacto muy, muy fuerte. Y realmente hay muchas personas que me dicen, no, yo nunca me imaginé que podía hacer esto, o sea, un bloqueo total. Y a veces cosas que son muy sencillas, digamos, como decir, cambiar el cuerito de la canilla que está goteando, hay personas que llaman a otra persona para que lo haga, y está bien, yo puedo entender, digo, que o sea, no hay ningún problema con eso, alguien puede no gustarle hacer esa actividad, pero mucha gente llama a otro porque en verdad se cree incapaz de hacerlo, piensa que no es algo para ella. Yo creo que, bueno, este tiempo de cuarentena acercó bastante ahí igual a la gente a buscar soluciones a las cuestiones que, por ejemplo, que les pasan en su casa, ¿no? Que se les rompe algo, ya no podían llamar a alguien que venga y, bueno, situaciones de vincularnos con otras personas. Y hubo como un boom ahí de gente que se puso a ver tutoriales, empezó a darse cuenta que podía arreglar cosas y, bueno, ahí andaban todos sacándose
la selfie con la boya del inodoro que acaba de cambiar, así feliz, porque realmente es una gozadera hacer cosas, te sentís poderosa, poderosa, es así. Así que bueno, un poco sigo con esta idea de contagiar ese entusiasmo, ¿no? Creo que viene mucho todo de la mano de demitificar el hacer. Esta es una reflexión mía, ¿no? Pero yo creo que se ha sobrevalorado mucho también, por otro lado, lo que es el conocimiento intelectual en tanto saberes teóricos, por sobre lo que es el conocimiento del hacer, ¿no? Pero como desde decir, no sé, digo, si pensamos en la industria de la construcción, el que más gana es el que menos ensucia, no sé, como que hay una relación así que hace pensar que, bueno, por ahí el hacer tampoco es tan importante. Y bueno, yo creo que hay que empezar a demitificar un poco eso. Y digo, al menos para quien le interese ahondar por este camino, empezar a tener más a mano la noción de que yo puedo solucionar las cosas, ¿no? Pasa algo, no dudar en arremangarse, en ensuciarse, en hacer lío, si hay que hacer lío, digo, dejar de evitar eso, digamos, no sé, dejar de pensar que la casa tiene que estar ahí como una casa de catálogo 24/7, si somos artistas, queremos hacer cosas, bueno, y si no tenemos un taller aparte, la casa se va a convertir en un taller, y bueno, si vieran el lío que tengo acá. hay que estar así como dispuesto, entregar a eso, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que queremos hacer nos va a llevar a veces mucho más tiempo del que pensamos que nos podía llevar. A veces, digo, vamos a estar el doble, el triple de tiempo, bueno, en el medio del hacer, y ahí, bueno, ¿qué sucede? Ojo, que aparece el fantasma de la frustración, ¿no? Común, sí, yo invertí un montón de tiempo, compré herramientas, quise hacer esto, le puse todo mi empeño, no me salió, frustración, todo mal con el do it yourself, choco, nos vimos. No sé si algunos han tenido experiencia de hacer estas cosas, y saluditos a todos, le están ahí mandando besitos. Yo no sé si alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo que quisiera compartir, de la serie, de la frustración, qué sé yo. Yo quiero demitificar un poco eso, quiero cazar ese fantasma ahí estilo Ghostbuster, pero bueno, si alguien tiene algo para compartir, bienvenido. No sé yo cómo puedo ver desde acá el chat. Mira, hay gente que le gusta agarrar martillo, clavo, muy bien. A mí me encanta, es fácil. Bueno, después si alguien quiere, yo hice electricidad, explotó todo varias veces, pero logré, bueno, ojo ahí siempre de seguridad y todo ese tipo de cosas, sobre todo con electricidad y con cosas que sean más peligrositas, pero aguante. Arruinando se aprende, ese es como uno de mis lemas, ¿qué va a hacer? Bueno, con respecto al fantasma de la frustración, hay quienes se den por vencido más rápido, quienes no. Pero acá yo creo que el fantasma es una manera de hacerlo desaparecer, es bueno, poner el foco en que el proceso es siempre como más importante que el objetivo de alguna manera. Por supuesto que cuando nos ponemos a hacer algo, lo hacemos para lograr acá me dice, muchas veces la frustración viene del contexto. A ver cómo hago para ver. Viene del contexto de quien te dice que lo estás haciendo mal. Sí, totalmente. Eso repasa.
Pero bueno, ahí hay que aprender a tratar de centrarse y uno a saber lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Y bueno, pues sí, la verdad que siempre los contextos que ayudan son muy bendecidos. Pero bueno, yo creo que hay que conectar mucho con el proceso, ¿no? Estamos en un momento en el que hay mucha ansiedad, vivimos con mucha ansiedad, y tenemos que trabajar un poco eso. Y yo creo que una manera de trabajarlo, de abordarlo, es justamente con conectar con el proceso, conectar más con el cómo que con el qué, ¿no? O sea, en el arte eso a mí me parece que a veces es un poco obvio, pero no, igual, digamos, se nos escapa esta idea, digo, el cómo más que el qué, digo, en el cine ponerle, está claro, ¿no? Por ahí no me importa cuál es el objetivo de la historia que me está contando, sino cómo me la cuentan, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, con ese cada momento del proceso, conectarse principalmente con eso. Y el objetivo va a venir solo, ¿no? Como producto de cada uno de esos pasitos que uno va haciendo. Parece medio, bueno, medio que me pongo metafísica y medio yogui o medio aquí ahora zen, pero yo creo que en el quehacer artístico hay mucho de eso, ¿no? Tenés que lograr conectar, digamos, y bajar ahí esa información humana que está en la nube y que se materializa. Entonces, definitivamente, estando en lo que estás haciendo es una manera de conectar increíble. Sucede solo, digamos, sin sacarnos de la cabeza el objetivo, porque digo, a mí también me pasa que veo mucho en las redes últimamente que está la ansiedad que, no sé, alguien se dedica a la música y es como, bueno, quiero hacer una canción exitosa, poner. Y como que ya en un momento se pierde ahí la cuestión de si querés hacer una canción exitosa, linda o lo que quieras, o si querés ya tener una canción exitosa, ya, o sea, ya es como que ya se está en el like, o sea, directamente, es lo que importa, o sea, como que ya el hacer, puedes decir, pero ¿te gustaba hacer música o no? Porque te estás olvidando de conectar con eso, o sea, ya cada vez estamos más pendientes en la última acción, que es el like, y tenemos que elaborar eso. Parece que es importante a todo nivel, es importante a nivel personal, es importante a nivel colectivo, a nivel social. Romy. Sí. Romy, te interrumpo un segundito. Ahí diga. Alguien levantó la mano. Aldana, no sé si querías compartir algo. Sí, quería preguntarte algo. Está muy bueno todo lo que decís. Bienvenida y muchas gracias. Hola, Aldana, gracias. Dos cosas, o tal vez sean tres. Primero, ¿cómo es tu proceso de producción artístico? Me gustaría mucho que nos puedas contar eso, cómo haces vos, si tenés altos y bajos en tu forma de crear. Creo que todas las personas que nos dedicamos un poco o nos hemos dedicado un poco a la autogestión, tenemos altos y bajos muy fuertes en los procesos de creación. Primero preguntarte eso. Y después preguntarte también, ¿cómo ves el tema de las redes dentro de la autogestión y dentro de los procesos del hazlo tú mismo? Que eso estabas hablando justo también, te quería preguntar. Y creo que es eso, no me acuerdo si había otra cosa más, pero era eso, preguntarte. Ah, esto, era otra cosa más, que me parece también súper importante. ¿Cómo lo vivís o cómo lo viviste siendo del interior? Que no es lo mismo, digamos, me imagino venir de Tucumán, nosotros somos de La Rioja, que de otros centros donde se dan otros accesos y posibilidades. Bueno, eso, nada más. Gracias. Bueno, gracias a vos, Aldana, por la pregunta. Bueno, yo creo que la fluctuación es parte de la vida y no solo nos pasa a los artistas, ¿no? De que uno tiene picos y qué sé yo, al menos yo trato de ir equilibrando y más o menos mantener un vaivén que no sea
tan estresante. Y bueno, a veces lo logro con más facilidad, otras veces con menos. Creo que es como parte de la vida y un poco la sociedad actual nos lleva, digo, a vivir de manera a los picos. Sin duda considero que una manera de evadir ese frenesí es, bueno, justamente lo que estaba nombrando recién, conectar mucho con el proceso. Y digo, no es que una no tenga objetivos, ¿no? Digo, yo puedo decir, voy a hacer una canción. Bueno, la puedo querer para ayer, pero no sé, me perdería todo ese momento de hacerla, que para mí es de lo más maravilloso. Y después compartirla, por supuesto, es maravilloso también. Pero ese momento que, digo, yo digo que una se conecta a la Matrix cuando pasa el momento de creación. Es como, no sé si algunos de ustedes alguna vez han conectado de esa manera con la experiencia del hacer, ¿no? Es como que de pronto sucede algo ahí mágico en el cual esto, porque uno está laburando con información humana, histórica, que se está canalizando a través de tus manos, de tu oído, de tu cuerpo. Y para mí hay que conectar con eso de maneras como más pequeñas, porque uno puede tener el objetivo de hacer una canción, pero a veces es medio abrumador eso y fácilmente lleva al tengo, no, quiero, pueda, y al estrés emocional un poco, y que lejos de volverse algo increíble y disfrutable, se empieza a volver un, ay, pero hoy no hice, pero va. Y lo digo así porque lo he vivido muchas veces y he ido tratando de buscar formas de equilibrarme con eso porque me daba cuenta que no era productivo, no era feliz. Entonces, yo tengo pequeñas herramientas, digamos que voy a simplificar, digo, porque mis procesos creativos a veces son distintos en base a cuál es la materia que estoy trabajando. Y mismo así diría en una canción, hay canciones que por su forma las abordo desde un lugar o las abordo por otro lado. Pero, por ejemplo, a mí sí me sirve en lo personal olvidarme un poco del objetivo grande. Siempre está ahí, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer esto, un álbum. Bueno, ese es el objetivo mayor. Pero después me planteo objetivos pequeños, cotidianos, realizables, que me den la sensación de, ah, bueno, estoy en esto. Lo otro, chao. O sea, lo planifiqué quizá, ¿no? Digo, bueno, quiero hacer un álbum, no sé, ¿no? Quiero hacer 5 canciones, bla. Bueno, más o menos ponerme un objetivo realista. Voy a estar, no sé, una semana para componer esta canción, voy a algunos días trabajar, por ejemplo, en la instrumentación, otros días voy a trabajar en la letra. Obviamente eso es dinámico, porque vos un día te levantás y estás más conectada con otra cosa, y capaz que no estás tan conectada con tocar, pero sí estás conectada con la palabra y te da para escribir. Pero más o menos tenés unos pequeños objetivos diarios o semanales que en la medida que vas cumpliendo esas pequeñas acciones, bueno, al menos yo soy una persona muy orientada al hacer, entonces eso me da satisfacción. Una satisfacción a veces tan básica como hacer un sudoku, te lo completas y decís, ah, no sé, cualquier cosa que uno completa de alguna manera le da un plus ahí de energía que a mí al menos me sirve mucho. Y también dentro de los objetivos, o sea, acá tomo tu pregunta para también compartir cositas que venían a colación porque están dentro de lo que tenía ganas de compartir, identificar esas cosas que yo voy a conseguir más allá de mi objetivo puntual, ¿no? Es decir, yo quiero hacer un disco, quiero hacer un EP, cualquier cosa que quiera hacer, yo voy a hacer un EP. Bueno, identificar que el objetivo es hacer el EP, pero hay un montón de otros pequeños objetivos que yo voy a conseguir, como por ejemplo,
aprender a hacer un bajo del estilo de techno, porque es lo que quiero utilizar. Entonces me veo 300.000 tutoriales que me explican cuáles son los sintes más usados en el techno, cómo puedo manejar los osciladores. Digo, estoy hablando en este caso, que es hablando de producción digital de música, pero podría ser cualquier cosa. Y saber que uno va ganando eso también, poder conectar con eso y valorar eso, a mí me motiva, me hace sentir bien conmigo misma, digo, me hace que fluctúen menos estas cuestiones emocionales o entrar en el bajón de, tipo, estuve arriba ayer porque hice, y hoy me estoy haciendo la plancha. Hay días que una está para hacer la plancha también, y bueno, permitirse luego tratar de vivirlo con la menor culpa posible, pero digo, como herramientas así más prácticas, a mí me sirve mucho eso, ponerme objetivos chiquitos, diarios, o tengo una bolsa de pequeños objetivos que los voy manoteando de acuerdo a las ganas que tengo en el día, el mood en el que estoy. Y eso, identificar los otros objetivos, las otras cuestiones que también voy a ir ganando, el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento sobre todo, la experiencia y los momentos de disfrute que voy a tener, ¿no? Hay una frase del Bhagavad Gita, que es un libro, ¿no?, sagrado para los hinduistas, que la quería compartir hoy, que dice, no te preocupes del fruto de la acción, simplemente pon toda tu atención en la acción misma y el fruto vendrá solo. Creo plenamente en eso, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que estar muy conectadas con esos pequeños objetivos, con esas pequeñas acciones, y lo otro se va a ir formando, y se va a ir formando de una manera muy personal, muy original también, porque va a estar muy conectada con nuestro hacer más íntimo, al que le estamos poniendo todo, no persiguiendo un objetivo, que a veces cuando nos ponemos esos objetivos finales, son mucho menos genuinos, porque a veces son una idea que sacamos de otro lado y que la queremos hacer exactamente igual. Y cuando ponemos mucho, mucho de nosotros en ese hacer, empieza a tomar un color personal, empieza a ganar otra riqueza que es hermoso, que es muy valorable, que es lindo para nosotros y que es lindo para el mundo, para el que se lo compartimos, digamos, porque estamos aportando otras cosas. Entonces, bueno, yo un poco a la pregunta bueno, sobre los bajones y sobre también el proceso creativo, mis procesos creativos son muy, muy personales y dependen mucho de la manera, de lo que esté haciendo, ¿no? De cómo me lo vaya sugiriendo y pidiendo ese mismo producto artístico, si se quiere decir de alguna manera. No sé si es un poco, responde ahí a la inquietud. No sé si me perdí alguna parte también de la pregunta, hablo mucho, pero la verdad. Romy, vuelvo, como estoy ahí leyendo los comentarios del chat. Ah, porque a mí no me aparecen acá. Te los leo y después, sí, te los leo primero. Hay como varias cosas que fueron opinando y después dale. Hay una pregunta y después sigue Virginia, que ahí levantó la mano. Dale. Bien, bueno, Juan, eso en relación a comentarios que fueron como del principio, de algunas cosas cuando se hablaba de la frustración. Bueno, Juan Blanco dice, yo a veces me frustraba cuando no me salía algunos trazos, cuando pintaba, pero gracias al error mejoré. A veces se gana, a veces se aprende. Elisa dice, mi frustración va de la mano con aquellos objetivos que me propongo y a veces no los puedo lograr hacer. Y también respecto a la frustración, Gabo dice, la frustración forma parte del desarrollo humano. Colocar la palabra frustración en sentido negativo revela la propia fuerza generadora de creatividad. Es muy fácil colocar a las palabras los significados negativos, ya sea por el contexto, a quien generalmente se culpa. De este modo entramos a una alienación del ser mismo. Frustración sería inicio de motivación para la superación personal
buscando una responsabilidad individual antes que sociocultural. Súper interesante esa, sí, esa perspectiva. Sí, sí. De uno. Y ahora va la pregunta de Gerardo Oviedo. Dice, buenas a todos, para Romina, si bien es importante tomar la iniciativa en el hacer, cuando se avanza en la autogestión y es necesario contar con otras personas que aporten desde otros aspectos que uno no domina, ¿cómo se hace para encontrar esos otros que estén en la misma? Es un desafío poder confiar y entablar un proyecto colectivo con otros. Bien. Bueno, muchas gracias ahí, Viole, por la gestión de los comentarios, porque yo no los estoy viendo acá. Sí, total, o sea, como muy de acuerdo en la idea de pensar que, bueno, la frustración y el error son parte del proceso, y ahí vamos también aprendiendo, al menos yo lo vivo así, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos buscando otras formas, tal vez a veces más eficientes de gestionarnos, de gestionar nuestro hacer y nuestras emociones, que son sumamente importantes a la hora de hacer, porque, digo, hablando de lo que decía Aldana, bueno, ¿cómo hacemos con los bajones, no? Bueno, sí son parte, pero a veces se pueden hacer muy largos los bajones, ¿cómo los gestionamos? ¿Cómo vamos encontrando estrategias para hacer más felizmente, si se quiere? Y poder concretar. Hay un poco para quien comentaba de la cuestión de cómo hacer con la frustración, había un comentario. Bueno, retomo ahí un poquito, yo recomiendo esto de por ahí, si un objetivo frustra mucho, tratar de hacer objetivos más pequeños puede ser una herramienta, porque, bueno, cuando a veces el objetivo es muy grande, fácilmente podemos entrar a frustrar, ¿no? Hay que tratar de conectar a veces con cositas más chicas, sobre todo al comienzo, me da a mí la sensación de que por ahí puede ir. Y con respecto a la última pregunta, ¿no? De cómo conectar con otras personas a la hora de hacer y de nutrirnos de otros saberes o de hacer equipos colaborativos también, digo, no es que la idea del do it yourself es hacerlo absolutamente todo vos solo y no, para nada. Y de hecho hay mucho del hacer y del compartir en lo que es la cultura maker. Por ejemplo, no sé si en La Rioja haya, pero en muchas ciudades del mundo, acá en Buenos Aires están los espacios makers, por ejemplo, que son talleres en donde va gente, donde van hacedores a hacer distintas disciplinas, ¿no? Un artista, un programador, y hay, cada quien está ahí medio laburando en lo que está haciendo, pero a la vez en contacto con otros hacedores, con otros conocimientos. La verdad es que en ese sentido, bueno, esa es una propuesta que surgió de la comunidad Maker, que está buenísima. Pero también, bueno, están por supuesto todos los espacios colaborativos en las redes, ¿no? Desde, digo, entrar a foros, el mundo de los foros es una de hacer contactos y amistades con gente que no le ves, que no le conoces la cara, que es impresionante. Yo la verdad que, como decía al principio, mucho se lo debo a gente de foros y de blogs, con las que uno también se va contactando, digo, si en ese sentido, sobre todo en lo que es la cultura do it yourself, la cultura maker, hay mucha apertura al diálogo, al compartir, porque mucho tiene que ver con eso, en la transferencia de conocimiento. No dudar en escribirle a alguien que esté en una que uno quiere y necesita. Yo creo que hay muchas maneras de abordar la filosofía do it yourself, hay muchas lecturas y muchas formas de vincularse, y hay algunas que son, o sea, y tienden mucho a lo comunitario, aunque parezca algo individual, es como tener autonomía, pero para algo más grande también. Y como decía, bueno, hay muchas maneras, y una de las maneras es esa, es habitar espacios de hacedores, habitar gente que
que también manejen otras disciplinas que no son las mismas que nosotros y aprender de ellos o colaborar, hacer cosas colaborativas. Por ejemplo, bueno, yo la verdad que un gran acercamiento a lo do it yourself, antes de entenderlo como tal, fue por mis propias, digamos, por mis propias necesidades y problemas, ¿no? Entonces me encontraba a veces inventando artefactos para solucionar una necesidad, un problema. Al principio, por ejemplo, yo vengo más del mundo de la música instrumental, de las bandas. Entonces, cuando empecé a hacer un género vinculado al rap, en donde es más común tocar sobre beats, sobre bases, digamos, instrumentales digitales ya armadas, me parecía raro, ¿viste? Me parecía raro hacer un vivo en el que yo no ejecutara ningún instrumento. Entonces, bueno, medio que mixturé y al principio dije, bueno, tampoco voy a hacer rap con la guitarra, me sonaba un poco raro, entonces al principio usaba la guitarra, pero yo quería hacer algunos loops, algunas bases con los pies, ¿viste? Medio mujer orquesta. Y bueno, y no sabía bien cómo solucionarlo, porque dije, bueno, con algún controlador MIDI que pueda disparar sonidos y qué sé yo, pero no venían para los pies, eran todos más para con teclitas, con pads. Entonces, bueno, acá yo traje un par de cosas que les quería mostrar. Entonces me gestioné esta pedalera. Fue la primera que hice. Bueno, así como la ven. En verdad, si le sacamos esto. Bueno, es esto. Yo iba a tocar con esto. Y lo sigo haciendo. Es un pedal en el cual arriba yo le ponía estos. Acá ponía los presets, por ejemplo, de cada canción. Entonces ahí sabía que cuando pisaba tal cosa, sonaba tal cosa y demás. ¿A dónde voy? ¿Viste? Había gente que me decía, che, bueno, si viajás a Europa, fíjate si te compras una. pero la verdad que esto yo a donde iba me hacía amiga de gente, porque ¿viste? El sonidista que a veces te boludean un poco, perdón la palabra, te tontean un poco porque sos mujer, qué sé yo, cuando te ven con eso, dicen, bueno, la piba sabe cosas que yo no sé, y ya aparece otro respeto ahí, otra cosa. Después me hice esta versión, ya más compacta, porque tenía que viajar, y me tenía que entrar en el carry-on, ahí se quiere, bueno, muy así. Esta es wireless, esta, uno enchufa esto y ya se conecta a la compu, y con eso manejas programas de audio. Y bueno, lo cierto es que esto primero lo empecé usando para tocar en vivo y después, cuando ya me animé a la cosa más rapera de cantar sin tocar instrumentos ni nada, a veces cuando no daba con DJs que me puedan acompañar, me iba sola con mi pedalera y de ahí me disparaba las pistas, entonces no tenía que irme a la compu a apretar y la sigo usando a esto un montón. Y por ejemplo, una manera de compartir este conocimiento, ahora estoy grabando un video en el cual le enseño a hacer esta pedalera, porque realmente es muy económica, es fácil de hacer, hay que darse maña para soldar y un par de cosas, pero no es realmente difícil. Y esa es una manera de compartir que tenemos les makers y la gente que está en el mundo del do it yourself. Y no es para que alguien se convierta en un ingeniero electrónico, esto es una herramienta para que cualquier piba, pibe que canta, que es MC, por ejemplo, y a veces no tiene quien lo acompañe, o por ahí, bueno, te dan un caché que no te alcanza ni para pagarte vos solo el colectivo. Entonces, por ahí si se puede dar maña, se comparte este conocimiento, y aunque no sea el área específica de la persona igual lo puede hacer, y lo puede usar, se puede beneficiar un poco de eso. Ya, sino que Virginia está como hace rato con la mano levantada y no, como que sí, no, porque sí. Habíamos empezado por una pregunta y ahora seguimos, no sé si se le fue la pregunta a Virginia o ay, perdón, yo si amerita para este momento, Virginia.
No, no, está bien, es súper interesante. Virginia, ahora sí puedes habilitar el micrófono y compartir lo que quieras. Hola Choco, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿qué tal? Medio que ya que se fue desarrollando un poco la pregunta mía o la inquietud o qué sé yo, por ahí preguntarte si la mirada del otro, cómo la metes dentro de tu creación, de tu obra. Y a la hora de esa frustración que hablamos todos los que hacemos, en mi caso yo canto, qué sé yo, y por ahí vos decís, ay, pero tal me dijo tal cosa, que en una de esas, esto me pegó un bajón bárbaro, porque me dijo que en vez de decir hola, diga chau en una poesía, ¿viste? O... Y empezás a hacer una maraña misma, vos, pero no sabes si es tuya o si es la mirada del otro. ¿Te suma, no te suma? En este tiempo tan raro que estamos viviendo, ¿viste? ¿Cómo incorporamos al hacer eso? El estar con los otros y el estar y que algunos te llevan a un pozo, a un bajón terrible. Y otros, bueno, te ayudan un montón. Entonces quería saber cómo lo vivías vos y si, bueno, si te ha pasado en realidad. Sí, bueno, yo creo que es parte de la vida misma. Y bueno, cada quien ahí con sus opiniones y sus comentarios y sus intenciones, qué sé yo. Es verdad que pesa, es verdad que está, también es algo a lo que uno se acostumbra, ¿no? Digo, yo en mi caso que ya me expuse bastante y me expuse bastante haciendo cosas a veces medio salidas del molde o que para muchos son tremendas. Entonces, bueno, también ya me he ejercitado bastante. Al principio me chocaba mucho y salía ahí al vuelo con 100 cosas. O, digo, porque había, capaz que hay gente que te dice cosas medio solapadas o bueno, que te bajonea. También hay gente que te tira a matar en las redes, digamos. Hay de todo. Bueno, yo la verdad que ha sido una experiencia un poco de ir aprendiendo a convivir con eso. Y no sé, yo al menos, a veces parece que estoy dando una cosa medio espiritual lo que digo, pero realmente digo, hay algo de espiritual en lo que hacemos, o al menos yo lo entiendo así. Y en un momento, yo creo que también es tratar de conectar sinceramente con lo que uno siente, cree e ir por ahí, qué sé yo, siempre va a haber otras maneras de hacerlo, siempre va a haber otra gente que va a pensar que hay que hacerlo de otro modo, y bueno, pero cada uno va haciendo y así, mal que bien, bien que mal, como pueda, uno va construyendo su andar, su camino. Es verdad que también vivimos en una sociedad que condena mucho los errores, que tiene un vínculo muy truncado con, como decían recién en ese comentario, como la frustración es parte de la vida. Digo, hay un montón de emociones que están no aceptadas, hay un montón de cuestiones que son difíciles, que no las sabemos gestionar, digo, se castiga muchísimo el error. Entonces, también hay que aprender que, bueno, uno tener otra consideración. Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente con la conexión de Choco. Yo supongo que ya se irá a conectar de nuevo. Aguardemos un segundito. Ya retomamos la conexión con él. Gracias. Gracias a vos. Ah, Choco, ahí estás. Genial. Acá estoy, sí. Dale nomás. Bueno, nada, no, decía que eso, digamos, como maker, como hacedores, tenemos que tener un vínculo
más tolerante con el error, con las cosas mal hechas, digo, no sé, la vida un poco es un ensayo, y nuestra obra está bien que incluya ensayos, que incluya cosas que puedan no estar mejor, hechas como de la mejor manera, o de la mejor manera que pudimos. Es lo que te digo, hay gente que me dice, no, ¿qué vas a hacer con esta pedalera? No, pero si te va a Europa, cómprate una que esté bien, con una buena terminación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué molesta esa cable afuera? Qué sé yo, hay que tratar de, bueno, eso, como decía, dejar un poco de lado y hacer el camino que una siente y no ponerse limitaciones más de las que ya puedan existir, ¿no? Por ahí eso es un poco lo que opino humildemente. No sé si por ahí hay algunos otros comentarios. Sí, hay otros comentarios. María Laura dice que importante es poder enfocarse para continuar y no bloquearse en las búsquedas artísticas personales. Y Ana comenta, la crítica primero duele, pero siempre nos alerta en algo y puede ayudar. Sí, siempre puede ser creativa, digamos. A veces es mera crítica. O sea hay de todo. Hay que, bueno, chequear y ver si a una le sirve, si no le sirve. Yo ahí digo, tomo un poco con pinzas el tema de la crítica. Sí, creo que es importante tener cierta tolerancia a la crítica. Yo la verdad que eso lo he ejercitado muchísimo en la universidad y fue muy productivo para mí, ¿no? Porque llevaba trabajo y todo el curso te lo destrozaba en 2 segundos, vos habías estado 10 meses haciendo. Y bueno, hay un poco de ejercitarse, de aprender a convivir con que a otros puedan no gustarle. Aprender a convivir con lo que hiciste puede ser hecho de mejor manera, pero también sabemos que vivimos en una época intensa, que por cualquier cosa te destrozan en las redes, que la gente dice un montón de cosas con muy poca humanidad también y de una manera que no es constructiva. Entonces, bueno, también tratar de saber separar un poco las aguas y nada, lo que sí, ser sincero con lo que estamos haciendo, conectar con eso, y no tener más limitaciones de las que ya tenemos. Yo la verdad es que últimamente conecté mucho más con el quehacer así, en el sentido de no buscar la perfección. Digo, se han instalado muchas ideas, por ejemplo, en lo que es la industria de la música, y yo lo veo mucho, lo hablo con colegas, que a veces, y esto sí que genera frustración, es como que la noción de que si vos querés tener una carrera más o menos exitosa, y con más o menos exitosa me refiero a que puedas vivir de lo que haces, bueno, necesitas una montaña de dinero porque tenés que grabar en los mejores estudios, porque tenés que hacer un video, si no es 4K, no... porque ya van a decir, oh, no, el video no sirve, y si lo puedes hacer con fulano o mengano, que ya tienen nombre, mejor, porque así chapeas con eso, y se genera todo, y después tenés que comprar 100.000 views ficticias de YouTube para que la gente piensa que digo, todo una cosa que, bueno, que ¿en qué mundo queremos vivir? Somos artistas y no cuestionamos estos modelos infames, no sé, yo creo que sí, que nos lo tenemos que cuestionar y poner nuestro corazón en lo que hacemos. Digo, yo creo que realmente hay muchas cosas que están buenísimas y que no han costado millones, y hay cosas que han costado millones y que no le mueven un pelo a nadie. Involucrarse y sentirse con el poder, eso, digo, carga tu obra de otro significado. Nosotros en el medio de la cuarentena estábamos encerradas acá en mi casa con Morita Mora Distroya, mi co-keeper, y Mayatsu, que es una artista visual amiga que se vino a quedar acá para que evitemos las soledades. Y en un momento yo había hecho una canción, se nos dio ganas de hacer un video, ninguna tenía idea de hacer un video, pero agarramos la cámara, lo hicimos. El video
tiene toda la falencia cinematográfica que uno se puede imaginar, y para mucha gente es como, no, pero ¿por qué saca ese video casero? Pero es un ensayo de mi obra. Mi obra también es un proceso abierto, porque solo voy a mostrar lo que está recontra bien hecho. Y la verdad que ese video, hacer ese video, fue un puntapié para decir, che, me encanta lo audiovisual, vamos más por eso, qué sé yo, nos pusimos las pilas a armarnos como pudimos, qué sé yo, artista en cuarentena, sin un mango, obvio. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a armar nuestro estudio. Bueno, y acá, por ejemplo, a ver si puedo. Acá, por ejemplo, me voy a mostrar. Estas son mis creaciones, estoy muy orgullosa. Con Morita las hicimos, estas son luces. Estas son luces de LEDs, a ver si. Bueno. Son luces de LEDs que están hechas con una bandeja para el horno. Una bandeja para el horno, estas cosas venían en un lavarropa. Nos hicimos un par de esas. Ahora estamos haciendo unos fresneles, por ejemplo, con estas latas. Este era el comedero del gato, por ejemplo. Acá le pusimos un LED. Este es un cooler de compu. Y así nos estamos montando nuestro estudio. Conseguí ahí unos fresneles que me los vendieron, o sea, unos lentes de fresnel que me los vendieron a 400 pesos. Y bueno, así nos estamos montando el estudio. Y por supuesto, bueno, capaz que no ilumine igual que un pampa, bueno, capaz que no, pero yo lo hago y va a tener una impronta personal, esa luz ilumina de determinada manera, que no es otra, y además eso tiene una energía que no la tiene otra. No sé si habrán visto por ahí, el año pasado hicimos en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, una video performance, se llama Conmigo sin armarios, en el contexto del orgullo, y bueno, decidimos que el vestuario no lo íbamos a hacer nosotras. Yo tenía una máquina de coser que le compré a una señora hace como 10 años por 100 pesos. Bueno, mira, acá yo lo tengo a mano porque les quería mostrar estos chiches. Por ahí lo vieron, por ahí, toda esta cosa galáctica. Aprendimos a hacer moldería, nos hicimos los vestuarios. Y yo cuando estaba en el CCK y me puse ese atuendo, yo me sentía Dios. Era como, ¿cómo me merezco este atuendo? Hay algo de eso que... Yo qué sé, yo sé, no me importa si no tiene likes, la verdad, ya a esta altura. Hay algo de eso que para mí es impagable. Ahora hace una semana rodamos un video y ahí, por ejemplo, nos juntamos con otros chiques que son del mundo del audiovisual, y ellos tienen formación audiovisual, pero decidimos que íbamos a hacer la realización y el guión todos nosotras. Ahora en agosto sale, ya lo van a ver. Hay unos vestuarios monstruosos. Estuvimos 2 meses trabajando, inventándonos herramientas para poder hacer los vestuarios. Y como le digo, la verdad es que no me importa si no tiene views. Lo que yo disfruté haciendo eso, y yo creo que algo de eso va a estar presente, no va a ser un video más. ¿Qué sé yo? Un poco es esto, digo, lo que quiero es compartir el entusiasmo del hacer. No sé si alguien tiene más ahí por ahí comentarios, preguntas, no sé por qué no lo puedo ver. Sí, no, no te preocupes, Choco, yo te voy leyendo. Hay un par, bueno. Y después, o sea, leo, porque en medio de esto hay como unas preguntas, y después, si bien quieren, podemos ya empezar a habilitar las manitos, que les levanten, y hacer como un intercambio más como hablado, habilitando el micrófono. Buenísimo. Si les parece. Te leo. Bueno, acá te agradecen como el compartir el proceso creativo, de esto que mostraste recién. Hay más agradecimientos. Gerardo dice, muchísimas gracias por todo, Romy, por la ponencia y compartir saberes, tu proceso creativo y muchas experiencias. Muchas gracias a todos también por los comentarios estimulantes para reflexionar y seguir adelante. Espectacular. Y después hay un par de preguntas. Bueno, acá Natacha dice, ¿cómo se da el hacer? Te las leo a las dos. O sea, te leo las últimas dos. ¿Cómo se da el hacer une misme en relación con lo económico?
Esa es una. Y después hay, bueno, acá hay otra cuestión que plantea Gabo, dice la creación, ya sea musical o en la pintura, prosa, etcétera, pregunto, ¿uno crea para los demás o es la expresión de un espíritu libre? Porque si esperamos los aplausos y consideraciones, pasamos a ser codependiente del reconocimiento social. Ojo, no hay nada de error recibirlos, pero creo que uno pierde el sentido de ser artista. Bien, vamos con la primera, con respecto a la cuestión económica. Bueno, siempre lo económico es una limitante en muchas ocasiones para todo. Pero bueno, justamente en la filosofía del do it yourself hay una parte que tiene meramente que ver con el hacer, ¿no? Con el disfrutar el hacer e ir por ahí. Pero cierto es que muchas cosas que hacemos nosotros nos evitamos comprarlas, ¿no? Digo, como esta pedalera que yo les mostraba recién. Algo así, exactamente igual, no existe en el mercado. Una vez encontré una pedalera de Behringer que más o menos iba por este lado, digo, para hacer algo manejado por los pies. Y creo que costaba en Europa, salía 190 euros o 180 euros, algo así, esa pedalera. Este pedazo de madera con cositas, digo, no sé, en su momento que habré gastado, si lo llevamos a plata de hoy, 1.000 pesos, menos de 1.000 pesos, entre comprar los pulsadores y un par de elementos ahí. Menos probablemente, digo, hay una cuestión en que lo do it yourself muchas veces, digo, nos hace ahorrar mucha plata, es mucho más económico, y parte del pensamiento, para mí al menos, yo lo entiendo así, es también hacer con lo que tengo, y muchas veces lo que tengo son elementos que son basura, digamos, no sé, esto son latas de tomate. Por supuesto, siempre algunas cositas hay que comprar, pero se disminuye mucho lo que vamos a invertir. Y a veces si pensamos en que voy a invertir plata en pagarle a alguien para que haga algo, que ojo, no estoy diciendo que no estén bien las profesiones especializadas, pero digo, si una quiere ir por este camino, también puede elegir en vez de gastar esa plata en eso, gastarla en comprarse herramientas, con las cuales después va a hacer un montón de otras cosas y nada, y además digo que las va a aprender a manipular, las va a aprender a usar, insisto que esto tiene un poder, genera un bienestar, digamos, que certifico que eso es así, cuando uno logra hacer algo, es salud eso. Bueno, con respecto a la cuestión económica, eso, y también recalcar que existen los espacios compartidos, yo no sé cómo será en La Rioja, digo, pero hay muchos talleres compartidos, bueno, en el arte por ahí es a veces más frecuente el hecho de compartir talleres, pero hay espacios compartidos también y a veces eso puede abaratar mucho los costos, se puede haber un intercambio de herramientas, buscar otras maneras alternativas que no sean ir y comprar directamente las soluciones. Bueno, por un lado, eso. Con respecto al último comentario, de si lo que hacemos es para otros o es una expresión libre, digamos, más bien individual. En lo personal, yo creo que es las dos cosas. Yo aliento mucho, bueno, me habrán escuchado ya en numerosas ocasiones que mencionaba el hecho de ser sincero, ¿no? con uno mismo y con lo que uno cree que tiene que hacer, decir o expresar. Y yo la verdad que con esta cuestión de que a veces disfruto mucho el hacer, durante mucho tiempo mis quehaceres artísticos como que no se me pasaba por la cabeza que los iba a compartir, o sea, como que yo hacía cosas, hacía canciones, y como que las hacía por el mero hecho de hacerlas, y no hacía el link
con que, bueno, con que uno es parte de algo más y que, bueno, eso quedaba ahí en mi casa, en mi computadora, o está bien, yo había disfrutado de hacerlo, pero creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con compartir con lo que hacemos. Ojo que con eso no quiero decir que tengamos que hacer lo que los demás esperan que hagamos, para nada, pero sí saber que si una se está expresando, va a haber un otro que lo va a recibir y sí tener en cuenta a ese otro de alguna manera, ¿no? Digo, como el lenguaje mismo. O sea, yo hablo en un lenguaje que sé que ustedes me van a entender. Mediar, bueno, buscar ciertos equilibrios entre todo eso. Pero yo sí creo que hay una cuestión del arte que es social, que no es solo para nosotros mismos. Al menos en una dimensión, pero qué sé yo, como dije, también me pasé muchos años haciendo cosas que no se las mostré y tal vez no se las voy a mostrar a nadie. Tal vez también hay un espacio personal con respecto a eso, de reflexión personal, de expresión personal. Pero la mayoría de los que nos dedicamos al arte lo hacemos como para un otro, lo hacemos para que genere otros mundos posibles, que alguien cuando se tope con eso, no sé, se abran otras instancias de imaginar posibilidades de alguna manera. No sé, quizás eso sería una forma de describir lo que yo siento que hacemos. Bueno, vamos con la última, si es que es la última pregunta, si ya vamos como cerrando esta ponencia. Virginia dice, sobre lo económico, en tu hacer, ¿entra la posibilidad de recurrir a los fomentos institucionales, sobre todo los de cultura, o no está en tu concepto recurrir a ellos? Sí, la verdad que yo en lo personal sí suelo enviar solicitudes para pedir becas y subsidios, siempre lo que aparezca bienvenido sea. También tiene mucho que ver con, bueno, cómo invertimos después ese subsidio o esa beca que nos otorgan. Ahí también creo que hay mucho de la filosofía del do it yourself a la hora de cómo, qué haces con ese dinero. En verdad, la cosa por ahí no es necesariamente que no haya dinero de por medio o que no utilicemos dinero, siempre estamos utilizando, aunque sea en menor cantidad, o siempre algunos recursos se necesitan. Pero bueno, también pensar cómo y desde qué lugar hacemos. En esta postura, dentro de lo que es el mundo del do-it-yourself, hay muchas posturas muy, muy distintas. Y digo, y si nos remontamos al background de lo que fue, bueno, todo el movimiento Do It Yourself, que es un background así súper punk, que por ahí sí había un fundamento más fuerte de no recurrir ni al Estado, ni a empresas, ni a nada externo que de alguna manera pudiera llegar a influir o a querer tener cierto dominio, si se quiere, sobre esa producción. Nada, y es una manera de verlo y que respeto. De ahí viene, como digo, todo el fundamento del movimiento Do It Yourself. En mi caso, tengo una postura un poco más flexible en ese sentido. Bien, y ahora sí vamos con la última. Ahí se sumó otra pregunta más. Bien, Pequeño Bambi de Córdoba, es una pregunta, dice, ¿crees que desde el interior del país se puede desarrollar una carrera? ¿Y cómo fue tu experiencia de moverte en Buenos Aires? Bien, buena pregunta. ¿Cómo andan ahí, Pequeño Bambi? Hemos tenido oportunidad de compartir en Córdoba. La verdad es que ha ido cambiando un poco mi percepción al respecto. Y en verdad no sé si es que solo ha cambiado mi percepción, creo que han cambiado las cosas.
Cuando yo me vine de Tucumán, esto estamos hablando año 2004, año 2004, realmente yo creía que en Tucumán no tenía ninguna posibilidad de desarrollar una carrera artística. En ese momento no lo pensaba como necesariamente una banda, pero sí un desarrollo vinculado a las artes y a la tecnología que pudiera ser beneficioso. Igual, a ver, estoy hablando de 2004, o sea, todo lo que yo viví en Tucumán, en los 90, digo, bueno, estábamos en una situación en la que era difícil todavía proyectar nada, viviendo quizá en ningún lado, pero digo, en Tucumán especialmente, veníamos medio ahí levantándonos de, bueno, del 2001. Entonces, en ese momento yo realmente creí que no había opción para el tipo de carreras e intereses que yo tenía en Tucumán. Me vine acá a Buenos Aires, la verdad que yo me quedé de cara, o sea, era como, me parecía otro planeta, realmente en el sentido de la cantidad de todo que había, o sea, y la manera de, no sé, de acceder a muchas cosas, a mí me deslumbraba un poco en ese entonces. Pero las cosas han ido cambiando mucho, digo, de la mano de la tecnología, de la mano de otro tipo de políticas también, de la mano del feminismo, o sea, el feminismo también hizo repensar muchas estructuras jerárquicas y verticalistas, incluso en el orden geográfico, de repensar, ¿no? Digo, yo justamente antes de empezar la charla, estábamos hablando de que involucraban a Buenos Aires y mucho menos, y que está buenísimo y que se empieza a aparecer algo mucho más federal. Yo siento que cada vez es más posible, lo veo en determinados tipos de políticas, digo, por ejemplo, el INAMU, ¿no? El Instituto Nacional de la Música, tiene una mirada muy, muy federal, y de hecho, por lo que yo veo, a veces siento que pone mucho más el ojo afuera que en Buenos Aires mismo. Yo creo que cada vez hay más chances. Internet, sin dudas, empieza a ser una ventana con muchos menos límites. Por supuesto, creo que hay que trabajar mucho en la manera personal de hacer esos caminos que por ahí todavía no están trazados. Por ahí, Córdoba quizás sí, quizás en Córdoba todavía, bueno, es una provincia más grande, que ha tenido siempre mucho, mucho movimiento cultural, entonces por ahí se pone un poco más el ojo, pero de pronto en otras provincias no se sabe qué está pasando. O sea, yo veo que acá en Buenos Aires todavía no llega del todo la información. Tal vez se tienen que establecer mejor esos canales de comunicación, y ahí somos nosotros, digamos, los que también intervenimos un poco en que eso suceda, en tratar de generar esas conexiones, que Buenos Aires mire para afuera y no siempre está mirando para Buenos Aires, porque yo creo que en Tucumán la experiencia que yo tenía es que nosotros contribuíamos mucho a esa mirada porteño-centrista, ¿no? Nos la pasábamos mirando lo que pasaba en Buenos Aires, conocíamos todas las bandas que estaban en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, vos le conombras a cualquier banda de Tucumán, no sabía quién era. Pero bueno, ¿cómo desarticulamos ese tipo de cuestiones que están muy asentadas, pero que están cambiando mucho? Y también digo, confiar mucho en lo regional. Yo creo que hay cuestiones regionales muy fuertes. Históricamente hablando, por ejemplo, hay, por ejemplo, géneros musicales que sí se han desarrollado regionalmente y de otra manera, y que han llegado mucho después a Buenos Aires, sin embargo ya eran una industria muy importante, como ser la industria de la cumbia y el cuarteto, por ejemplo, en Córdoba, en el norte,
desde que yo nací, yo soy tucumana y yo nací en el barrio, sonaba Cuarteto Cordobés, es así. Y en un montón de lugares que, digo, para ir a bailar y tocaban bandas en vivo y qué sé yo, venían muchos cuarteteros cordobeses, se ha consumido muchísimo el cuarteto cordobés, y eso era un consumo regional, y era una industria fuerte, digamos, y que por muchos años ha tenido mucho desarrollo, y mucho después llegó acá a Buenos Aires, y bueno, y fue el boom del potro, qué sé yo, digo, lo mismo con, digo, yo creo que es una de las industrias que ha tenido muchísimo desarrollo más por fuera de Buenos Aires, que bueno, después ha crecido exponencialmente cuando tuvo el boom acá, también por la cantidad de gente que vive en lo que es Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Pero hay maneras, yo creo que hay maneras, hay que buscar otros modos y también dejar de estar tan pendiente de Buenos Aires y tratar de gestionar cosas por ahí más locales, y que cada vez pasa más. Los espacios feministas es zarpado, donde voy hay espacios feministas que están empezando a crear un montón de posibilidades para músiques locales, y antes eso no pasaba, la verdad que yo soy muy optimista, ya habrás notado. Bien, bueno, gracias, Romy. Vamos, no sé si quieres decir algo más como para ir cerrando. Si quieres decir una última cosita. Bueno, no, nada más que un poco esto, volverles a decir que mi ánimo en esta ponencia, en esta charla, era más que nada compartir un poco la motivación, el entusiasmo, facilitar quizá algunas herramientas, también que sepan que estamos acá, ¿no? Digo, me escriben por ahí, en Instagram, donde sea, si tienen dudas. Ahí estoy, me pueden consultar lo que sea. Yo creo que mucho también de esta noción de la cultura del do it yourself y de la cultura maker tiene que ver con el compartir conocimiento, así que nada, lo que necesiten no duden en escribir. Y bueno, nada, ojalá que les sirva, que les motive, bueno, que les haya aportado algo estar hoy acá. La verdad es que súper, súper agradecida de este espacio, de que estén acá un jueves a la mañana escuchándome un poco, qué sé yo. La verdad que me honra un montón y bueno, nada, muy agradecida y estamos acá, estamos en contacto. No duden, ya saben. Buenísimo, Romy. Bueno, muchas gracias por contarnos toda tu experiencia. Muchas gracias a todos, todas y todos que estuvieron del otro lado acompañándonos en esta ponencia. Les agradecemos mucho. Y también les invitamos a las demás actividades del Congreso de Industrias Culturales, que como dije al principio, esta es la primera jornada, termina el día 29, así que hay muchas actividades, hay actividades también esta tarde, así que están invitados. Por cualquier cosa se enteran por las redes de la Secretaría de Culturas. Y bueno, nuevamente, Romy, sabemos que estamos en contacto contigo, que nos abriste la puerta de tu vida, ¿no? Contando tu experiencia. Así que bueno, quedamos en contacto para otras cosillas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.